Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestro estimado Isaac Valverde, el optometrista, con el cual vamos a hablar sobre lentes monofocales. Pongamos mucha atención sobre ello y conozcamos cómo nos puede dar esto a la vista. Mi estimado Isaac, buenos días, bienvenido. Buenos días, Giovanni. Lo que es el lente monofocal, pues verdad, es un lente que corrige las ametropías, lo que es miopía, astigmatismo, en el caso de las personas que tienen estrabismo y personas que para no usar lente bifocal lo ocupan solo para lectura, ¿verdad? En el caso del lente monofocal viene en todo el espejuelo. Okay. Y los pacientes cuando comienzan a usar, pues obviamente lo que hacen es, ¿cuál es la diferencia, la interrogante que existe? Sí. Entre bifocal, monofocal o progresivo. A veces el progresivo tiende a aparecer a como que hubiese sido monofocal, ¿verdad? Y muchos pacientes, cuando no están acostumbrados, obviamente se sienten incómodos porque consideran que tal vez es un lujo, pero es una necesidad. Oye, qué interesante lo que está mencionando, porque muchas veces pues las personas pueden creer que solo pueden ocupar un tipo de lente, y esto me imagino que es de manera paulatina. O sea, si el optometrista te dice que mejor para tu vista va asociado un monofocal que te permite, como ya mencionabas vos, el hecho de que solo para ocuparlo para lectura ayuda a, si tienes estrabismo, pues perfectamente te ubica la vista y te ayuda a refrescar, en otras palabras, y no sufrir dolor de cabeza y otras circunstancias, manifestaciones por la vista. O sea, ¿cuál es la diferencia de ello con otros dos? La diferencia, bueno, mono significa uno, ¿verdad? Okay. Bi significa dos. Así es. Y la diferencia es que el lente monofocal, o sea, es que todo el corredor, todo lo que es la parte del espejuelo, va a la misma graduación. Así es. En el caso del bifocal, como trae dos, ¿verdad? Ellos traen un cuadrito o a veces traen como una especie de gotita cuando es bifocal invisible. Y en el caso del multifocal, que es el progresivo, no se nota, ¿verdad? Porque no hay subdivisión, pero cuando el paciente se los pone, se da cuenta que trae visión lejana, intermedia y cercana. Ok. Cuando le recomendás al paciente qué lente ocupar, ¿puede perfectamente el seleccionar en cualquiera de ellos o ustedes mejor le dicen que por su vista actual debe ocupar este? Generalmente pacientes desde la temprana edad, okay, niños, jóvenes o adultos, se recomienda el monofocal. A partir de los 40 ya el paciente comienza a generar lo que es la presbicia o vista cansada, que lo hemos abordado acá el tema. Me dejaste con esa duda a mí la vez pasada. Entonces el paciente cuando ya no logra alcanzar la visión cercana, ¿verdad? Hay pacientes que optan el lente monofocal solo de lectura, para no andar el bifocal, ¿verdad? Y solo se los pone para leer. Y hay pacientes que deciden utilizar el bifocal. Pero es una norma general que el paciente utiliza monofocal cuando no hay necesidad del bifocal. Hay casos específicos de personas mayores de 40 años, Giovanni, que hay que aclarar a los fieles televidentes. Por ejemplo, en la persona que tiene miopía, la miopía avanzada arriba de 6, 7, 10 dioptrías, la persona no distingue de largo, pero magnifica la visión cercana. Por consiguiente, utilizan solo lente para ver de largo y para leer se los quitan o se lo ponen hacia arriba y ellos miran claramente porque magnifica la imagen. Ok, en otras palabras, el monofocal, ¿para aquellas personas? Bueno, voy a decir con edad, pero también es para aquellas personas que no requieren andar un lente 24 horas. De hecho, sí, cuando el paciente tiene una ametropía, una ametropía puede ser miopía, astigmatismo, fotofobia, o tiene un problema, digamos, de hipermetropía, tiene que usar el lente porque esa es parte de su naturaleza. O sea, falla de fábrica, nació con ese defecto visual y por consiguiente tiene que usar sus lentes como que esté usando su ojito como tal. Ya viene de fábrica, correcto. Falla de fábrica. Es por edad, como decía, de 40 y no es ningún inconveniente. Lo mejor es que vaya a la elección del monofocal para luego, obviamente, ya ir haciéndole chequeos constantes de su vista y ahí ver qué lente es el más adecuado. Obviamente ahí es opcional, porque nosotros le explicamos a los pacientes. Hay pacientes que son fotofóbicos o tienen astigmatismo y tienen, correcto, que usar el bifocal. En caso del paciente, cuando
solo lo quiere para lectura porque ya le da pues 40 años, 39, 41 años, un ejemplo. Entonces lo puede ocupar solo para lectura y no tendría ningún inconveniente con respecto a eso, pues porque solo lo va a ocupar para ese objetivo esencial y no habría ningún inconveniente. Pero ¿cuál es el detalle? Cuando la persona es descuidada, a veces pierden los lentes, los dejan en un mal lugar, entonces ahí donde, pues para nosotros es ganancia, porque al no tener los lentes tienen que volver a visitarlo. Sí, eso es importante. Oíme, siempre en la parte de medicina y en la parte del cuerpo se dice que, por ejemplo, al dentista tenés que ir como mínimo una vez al año a chequearte la parte dental. Y al médico por lo menos tenés que ir a ver cada 6 meses, hacerte un chequeo general para ver cómo está. Con la vista, cuando ya comenzás a ocupar lente y si empezaste con los monofocales, ¿cada cuánto tenés que ir a hacerte un chequeo para conocer cómo está tu vista? Si hay que cambiar de lente, o aquellas personas que solo van cuando ya comienzan a ver una diferencia, que ya no le ayuda el lente. Lo mejor sería cada cuánto. Excelente pregunta, Giovanni. Hay que aclarar a los fieles televidentes. Si el paciente es diabético, hipertenso o toma antidepresivo, la recomendación cuanto a eso es que esté controlado, porque puede ser que no llegue ni al año por el descontrol que existe por esa enfermedad. Okay. Y obviamente, por lo consiguiente, tendría que cambiar de lente porque la graduación le varía. Pero generalmente se recomienda el chequeo anual o al año y medio. ¿Por qué? Porque ya en el año y medio ya el paciente no logra ver bien con sus lentes y por ende necesita el cambio del espejuelo. Puede ser un ojo que tenga dándole problema o puede ser ambos ojos. Estamos hablando que si usted ocupa lente, sea cual sea su condición, lo máximo que usted puede esperar, si no tiene esta condición que ya mencionaba mi estimado Isaac, de diabético o hipertenso, año y medio para irse a hacer un chequeo y saber si todo está bien o para dar un mantenimiento, pues. Como decimos nosotros, nos toca hacerle un chequeo rutinario o un overhaul. Hay pacientes que, por ejemplo, lo hacen cada año. Lo recomendable es cada año, pero por condiciones económicas, hay pacientes que pues no logran alcanzar el dinero, pues entonces se recomienda que no se pase el año y medio, ¿verdad? Porque, okay, porque también está forzando la vista. Ahora, ya hablamos del monofocal y el bifocal. ¿Cuándo le recomiendan a la gente ocupar un progresivo? Es estético. Normalmente los pacientes que no... ¿Es estético? Es estético porque no logra ver el cuadrito, no se logra distinguir. Se recomienda a personas, por ejemplo, que trabajan en la computadora porque tiene visión lejana, intermedia y cercana. A las personas que utilizan bastante la lectura. Y obviamente hay un requisito esencial que cuando el paciente comienza a usarlo ya sabe que va a ser el sí y el no. Sí es que cuando el paciente no logra ver, tiene que mover la cabeza, ¿verdad?, para corregir y ajustar el lente. Ya cuando el paciente ya va a leer, ya sabe que solo va a mover el ojo, ¿verdad? Y para ver de largo es que va a tener esencialmente eso, ese objetivo que va a ver. Y el no es cuando el paciente, como el lente progresivo tiene aberraciones, ¿verdad?, al borde, o sea, cuando hablamos de aberraciones, claro, es que este lente tiene el punto céntrico, ¿verdad? Visión lejana, intermedia y cercana, y a los lados tiene aberraciones, entonces tiene que hacer el no. Para ver algo, por ejemplo, no le va a hacer así mover los ojos, sino que tiene que mover la cabeza. Para poder ver. Para poder distinguir el objetivo que quiere ver. Ya, entonces, si no hace eso, va al progresivo. Como esencial, entonces ahí el 100% de visión. Bueno, si usted quiere conocer cómo está su vista y usted ocupa lente y quiere ir a saber si está bien, tiene que cambiar, ya toca mantenimiento, ya toca overhaul, como decía para acá mi estimado Isaac, pues vaya donde él, donde está ubicado mi estimado, las promociones que tenés, porque vos andas por toda Nicaragua. Y cuando lleguen, esperemos que esté él, pues, porque él te anda por toda Nicaragua. Bueno, soy nómada. Sí. Estamos en Vía San Jacinto, del puente 10 para abajo, mano izquierda. El local siempre atendemos, porque si no estoy yo, siempre hay un personal adecuado, sí, para atender a todos los fieles televidentes. Y el número de teléfono nos pueden llamar o escribir al WhatsApp, el 7642-1842, 7642-1842, o el Claro o Telegram, el 8945-0340, 8945-0340. Nos siguen en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter y en TikTok como Centro Óptico Eire. Ahí está el Mbappé. Bueno, mi estimado,
Isaac, muchas gracias. Que te siempre un gusto y un placer tenerte por acá. Qué bueno que nos hayas hablado acerca de esto. Te ya conoce las diferencias y sabes perfectamente por qué ocupa ese tipo de lente. Y vaya a un especialista en la materia como nuestro estimado del Centro Óptico Iris. Así culminamos la revista. Deseamos de que usted la pase muy bien este primer día del mes de septiembre. Y te espero el lunes, 8:00 a.m. en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.